Distinción al Artista Nacional. Distinción al Artista Nacional. Un reconocimiento a las mejores figuras del espectáculo chileno. Conducen Luis Miguel Hoja Subilla y Pablo Javier Cárdenas Díaz. Producción general, Claudia Béjares. Hola, hola, muy buenas tardes. Distinción al Artista Nacional. Se complace y es un orgullo hoy de homenajear a un gran artista chileno que está en los estudios directamente de aquí, desde Paine, para todo el mundo, a través del www.radiofantasia.cl y el streaming para todo el mundo también, 106.1 FM, a través del Facebook Live. Estamos saludando la presencia de este destacado artista chileno, don José Alfredo Fuentes. Hola, amigos de Fantasía, un placer estar con ustedes. Luis Miguel, gracias por la invitación. A quienes dirigen la radio, gracias también por acordarse de mí y entregarme esta distinción que ya han recibido otras figuras muy importantes. Así que me siento honrado y contento de estar en Paine, donde tengo buenos amigos. Aprovecho de saludar a Miriam Ángel, que por ahí me estarán escuchando, amigos de toda la vida. ¿Su mamá vivía acá? Mi mamá vivió acá, pues, precisamente en la casa de la Miriam, de la Mimi, que le digo yo. A Miriam con Angelito y, bueno, toda la familia cuidaron mucho a mi madre durante varios años, siendo como una mamá de la Miriam también. Así que yo venía con bastante frecuencia para estar con mi vieja, que fue bien conocida por aquí. Se paseaba por todo el centro del país diciendo que era la mamá del pollo. Empezamos este homenaje, Pollito. Te tenemos un homenaje preparado de la voz de Roberto Birk, una semblanza que cuenta la historia, la trayectoria de este gran artista chileno que está en los estudios de Radio Fantasía de Paine, preparado por nuestro locutor Roberto Birk. Semblanza, Pollo Fuentes. José Alfredo Fuentes Cuevas, conocido popularmente como Pollo Fuentes, nació en Santiago un 25 de octubre de 1947. Es un destacado cantante, locutor radial, animador y presentador de la cantando en el colegio, participando en grupos folclóricos, logrando su primera grabación con el grupo Los del Sendero como primera voz. Luego fue descubierto por el dueño de Producciones Caracol, Antonio Contreras. Al ir el compositor Gustavo Arregada a mostrar sus canciones, ahí el productor se interesó en quien cantaba las maquetas y le pidió conocer a ese chico que canta, quien le propuso grabar como solista una canción de su propia autoría, que fue un gran éxito y lo impulsó inmediatamente a ser difundido por todas las emisoras radiales del país. Posteriormente, seguiría grabando composiciones suyas y de Gustavo Arriagada. En ese tiempo, recibió el título de ídolo de las calcetineras, debido a la gran popularidad que tuvo entre las jóvenes. Precisamente ellas eran las que compraban la revista Ritmo, donde el cantante aparecía constantemente. Su canción más famosa es Te Perdí, que escribió en 1966. En 1976 obtuvo el tercer lugar en el Festival de la OTI con la canción Era solo un chiquillo, escrita con el coautor Óscar Cáceres.
En el año 2000, José Alfredo Fuentes ganó las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En la década de 1980, condujo el programa Al Grano con el Pollo en Radio Portales, junto a Alfredo Lamadrid. Fue conductor de Canal 13, de programas como Nuestra Hora, Éxito y Venga Conmigo, por el que obtuvo un premio APES en el año 1999, además de un breve paso por el programa matinal de televisión, La Mañana del 13. Luego se cambió a la estación televisiva Mega, donde condujo Siempre Contigo y Entre Nos. Igualmente, ha sido el animador de diversos festivales locales como el Festival de la Leche y la Carne en la ciudad de Osorno. En 2007 se integró como concursante del programa Locos por el Baile de Canal 13. En 2008 participa en la teleserie Mala Conducta de Chilevisión, interpretando a Guillermo Gallardo. Y en septiembre se anunció el estreno de su nuevo estelar en la misma casa televisiva. En 2011 regresa a Canal 13, esta vez como jurado del programa de televisión Mi Nombre Es. Desde abril de 2013 conduce el programa de ayuda social Vecinos en Conflicto en la misma cadena televisiva, formando parte de Sábado de Reportajes. En 2015 vuelve a Canal Privado Mega para ser coach del programa The Switch. Y posteriormente es contratado por el canal La Red para animar el programa Hoy Siempre Contigo, donde repasa los 50 años de su carrera artística. Detención al artista nacional. Es un preámbulo de la historia del Pollito, pero queda harto todavía, ¿cierto? Claro, hay muchas cosas, por supuesto. Bueno, importante mi carrera como cantante, para mí eso es lo más fundamental. Yo partí cantando, como bien decían ustedes, en el año 66, ya, cuando la nueva ola venía un poco como en un... no cayendo, pero ya no era tan fuerte lo que significó la nueva ola, que para mi gusto es del año 59, que parte con Peter Rock, 59-60, hasta el 64 y parte el 65 con Cecilia, que fue la última gran ídola. Si somos fieles y a la historia, la verdad es que los que venimos después somos como la colita de la nueva ola. Pero yo estoy feliz de que me consideren parte de la nueva ola, y mis mejores amigos están ahí, Buddy Richard. Wildo, por ejemplo, partió después que yo, entonces tampoco es muy... nueva ola, pero a la gente, a todos los que salimos por ahí en esa época, nos consideran como si fuéramos, ¿no? Yo el 65, estando en el colegio, tal como ustedes están, en mi pueblo, que fue un gran éxito. Y de ahí vino lo que ya conocen, ¿no? El paso al sello Caracol. Y mi tercer disco fue Te Perdí, que fue el gran impacto. Antes grabé Te Olvidaste de Mí, Enamorado de Ti, Bésame, Bésame, Eres Mi Sueño. Y después viene Te Perdí, que era una canción que yo tenía guardada, que no le tenía mucha fe. Y Antonio Contreras insistió en que la grabáramos y se convirtió en el himno prácticamente. Hoy día es la canción, una de las canciones más populares en la historia de la música popular chilena. Y yo honrado y orgulloso de que esa canción hasta el día de hoy siga funcionando y ya quedó para siempre también. Sí. Precisamente programamos Te Perdí para que escuchemos a nuestros auditores la gran canción Te Perdí en la voz de José Alfredo Fuentes, donde está festejando todavía los 50 años. Sinceramente vamos a conversar de todo eso, lo que fue el homenaje ahí en el Teatro Caupolicán, con un lleno total, por supuesto, en esa jornada de noviembre. Sí, muy bonito. ¿Cierto? Ya vamos a escuchar Te Perdí y volvemos aquí a Distinción a la Artista Nacional con el Pollito Fuentes. Que yo aún te quería, te perdí, y no debo llorar, porque sé que jamás a mi vida volverá. Yo nunca pude imaginar
yo aún te quería. Yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar, pero te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Gran interpretación, la voz de José Alfredo Fuente, revisando su discografía. 1977, Pollito, el tercer lugar en el Festival de la OTI. El año 76. Perfecto, ya. Yo me estaba corriendo yo 20 años, porque no quiero ser más viejo. Me estaba quitando 20 años. Año 76, primero sí. Se hace una preselección acá en Chile, un festival, sí, donde obtengo el primer lugar y eso me da derecho a ir al Festival de la OTI en México, donde pudimos haber ganado porque íbamos en un primer lugar hasta que votó Chile. Cuando votó Chile, votó por los dos que venían detrás mío y me pasaron y salí tercero. Fueron demasiado honestos. Y ahí tendría que haber ganado. Claro, debió haber ganado el festival porque en ese tiempo sí los países se preocupaban de ayudarse a sí mismos, digamos, ¿no? De no votar mucho por el que te iba haciendo collera. Lamentablemente Chile le dio todos los votos al que iban detrásito mío y obtuvo el tercer lugar. Pero bueno, la canción hasta el día de hoy sigue siendo gran éxito en mi repertorio habitual. Todo el mundo la canta cuando vienen los voy a querer mucho más, ahí canta todo el mundo. Y los jóvenes especialmente conocen harto esta canción, curiosamente, cuando tiene tantos años ya de existencia. La hicimos con Oscar Cáceres, él hizo la letra, yo hice la música y la convertimos en éxito. Tiene grabaciones a nivel internacional también de otros cantantes. Esta canción que viene ahora, Pollito, cuéntame cómo se origina, Corazón Loco. Corazón Loco. Es una producción que hice con Álvaro Enríquez hace ya unos 10 años, 11 años más o menos que hicimos con Álvaro esta producción. Yo tenía interés en hacer un disco y había pensado en música mexicana en un momento y mi hijo me dice, ¿por qué no te acercas un poco más al rock? ¿Y por qué no hablas con Álvaro Enríquez? Mi hijo es músico y admirador de Alvarito. Me encontré con en una radio, por ahí en una entrevista dije que me gustaría trabajar con Álvaro y me llamó su representante al salir de la radio y ahí hicimos contacto con Álvaro, porque según la representante, para Álvaro sería un honor hacer un disco conmigo, y me hizo esta producción y yo le propuse esta canción Corazón Loco. Él le hizo, porque la había escuchado en Onda Flamenca, y Álvaro le hizo el arreglo más cercano a un poco a lo que es Ángeles Negro, un poco a lo que es lo que hacía él con los Petinelli, y resultó esta canción que fue un gran éxito y también muy pedida en mis presentaciones. ¿De qué se trata esta canción, Pollito? Esta canción habla de un señor que tiene dos amores, tiene su mujer, que es su amor de siempre, con la madre de sus hijos, la mujer que ama, que quiere muchísimo, pero apareció en su vida otra persona y se siente enamorado de las dos, ya está en el dilema terrible y le pide al corazón que le explique un poco cómo se puede amar a dos mujeres a la vez. Vamos a escuchar Corazón Loco en la voz de José Alfredo Fuente y volvemos a distinción al artista nacional en este homenaje de estos 50 años de exitosa carrera artística del legendario Pollo Fuentes. Corazón loco,
no te puedo comprender. Ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma, al que no renunciaré. ¿Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez? Sí, no estar loco, no estar tan loco, ni no estar loco. Muy bien, Corazón Loco, gran temazo. Pero aquí hay, están manifestando las redes sociales. Caco Silva, el ídolo de la nueva ola, el rey de la nueva ola. Grande ídolo, gurú, sensei, máster. Para mi gusto, un temazo del Pollito es Me Faltas Tú. Esa la canta el Caco, por eso quiere que la toquemos. Recién hablábamos de mi Caco fuera de micrófono, estaba diciendo que me sentía honrado de este premio que me están entregando, esta distinción que también la has recibido tú. Así que un abrazo, Caco. Teresa Aguilera, saludos, Pollito, de Desarrollo de Los Ángeles, región del Biobío. Un beso enorme. Los Ángeles, voy sí. A Nacimiento el día 1, anda a verme. Hasta al lado, Nacimiento, Los Ángeles. Mire, el día 1. El día 1 de febrero voy a estar por ahí. ¿A qué hora, Pollito? Eso es la noche, el festival. Ah, perfecto. Sí. Ya, ahí lo puede ver entonces. Saludos de Valparaíso, Luis López. Un abrazo, Pollito, te sigo desde niño, o sea, más de 30 años. Muchas gracias, qué bueno. Y mucha gente que vamos a decir los saludos en vivo. José, estábamos hablando de Corazón Loco, que yo fuera de micrófono te decía que yo ese tema, yo lo viví en carne propia. Oye, ¿está escuchando tu señora? ¿verdad? No, acuérdate, estamos al aire. Yo no lo vi nunca.
Pollito, este es un temazo, pero ¿por qué tú lo decidiste grabar? No, nada especial, me gustó. ¿Sí? Escuché esa canción en su versión original primero. Ya. No me preguntes el nombre de quién la grabó, porque fue por ahí, por los años 40. Ya. Yo no me acuerdo el nombre. Ya. Y después conocí la versión del Cigala, ya, un español que lo canta así, onda flamencao, espectacular su versión. Y me dieron ganas de grabarla. Honestamente, nada especial. La encontré buenísima. Una temática que, queramos o no, sí se repite. Lamentablemente, sí. El mismo caso que te pasó a ti le ha pasado a muchísima gente, que de repente sientes afecto por otra persona y te complicas enormemente, ¿no? Porque está tu mujer, que es el amor de toda tu vida, a quien le debes todo prácticamente, a tus hijos, en fin. Pero el amor es terrible, no perdona, de repente pegan los cuchillazos y hay que tratar de esquivarlo de la mejor manera posible. Quiero mandar un saludo a mi esposa, que sinceramente... Por favor, que lo dejen entrar hoy día. Lo voy a tener que ir a dejar yo hasta la casa. Sí, bonito, por favor. Bernardita Peralta, mira, Bernardita Peralta te quiere saludar, okay, en vivo. Vamos a ver si podemos enlazarnos inmediatamente con Bernardita Peralta. Hola. ¿Te escucha el pollito? ¿Te escucha? ¿Bernardita? ¿Te está escuchando? Ahora no, la verdad es que no escucho. Tenemos un problemita que estamos ahí solucionando. ¿Ahora? A ver, Bernardita. Ahora sí. ¡Ahí sí! ¡Aló! Hola, Bernardita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, pues. Contento de estar aquí en Paine. Hacía tiempo que no tenía el gusto de venir, así que agradecido. Oiga, esta invitación y besitos. ¡Qué bueno! Soy fan tuyo. Gracias, Bernardita. Qué un bueno. Grande. Igualmente para ti y para tu familia. Un millón de gracias. Gracias, Bernardita. Besos. Chao, mi amor. Chao, Bernardita. Muchas gracias por llamarnos. Qué bueno. Las fans en tu vida, ¿qué importancia tiene? La mayor, la más importante, porque mi carrera ha dependido prácticamente de ella. Partí el 66 grabando en mayo y en agosto, septiembre ya tenía un fan club inmenso, grande, el que tenía 10.000 inscritas en Santiago, y en, si sumamos todo Chile, llegamos a muchísimas, centenares de miles. Así que, y fueron muy fieles hasta el día de hoy día se mantienen todavía, son 30 o 40 señoras que siguen siendo amigas, que ya más que un fan club son un grupo de señoras amigas que hacen obras de beneficencia en mi nombre. Pero sin duda los fan clubs fueron importantísimos, y las que no pertenecieron, que también se ponían las poleras amarillas y los pompones y me acompañaban y llenaban el Teatro Caupolicán en Santiago y todos los teatros de provincia. Así que agradecido del cariño, y ellas mismas con el tiempo se lo comentaron y lo propagaron con sus hijos, con sus nietos hoy día. Así que si los jóvenes me conocen es gracias a sus viejos también. Dir la Dada, el próximo tema que vamos a escuchar aquí en Radio Fantasía de Paine, en directo a través del www.radiofantasía.cl. Dir es una la canción Dada, que grabé en España el año 74, un productor discográfico importantísimo hoy día, presidente de la CBS, me invitó a España, Manolo Díaz, porque le gustaba mucho cómo cantaba yo y pensaba que tenía mucha opción de convertirme en una figura en Europa, en España puntualmente. Y grabamos este Dislada que se convirtió en un éxito en España. Lo tocaban a cada rato en todas las radios. Yo me acuerdo que estaba con mi señora en España, íbamos a dar una vuelta a alguna discoteca y el tema favorito de la discoteca era el Dislada. Nadie cachaba que era yo el que la cantaba porque no me conocían todavía. Me dan ganas más de levantar la mano y decir, oye, el que está cantando soy yo, pero claro. Voy a ir a la rueda, ¿no? Pero después ya empecé a cantar en televisión, presentaciones personales, hasta que lamentablemente mi productor Manolo se tuvo que ir a Suiza y yo quedé solo, y ahí ya decidí volverme a Chile. Dir la Dada, en la voz de José Alfredo Fuentes, revisando la discografía musical. Después les cuento, sí, qué significa, sí, Dir la Dada, ¿eh? Porque la gente nunca, nadie entiende ya. Quién diablo dice el pollo aquí. Dir la ta, dir la ta ta. Oh, dir la ta, dir la, dir la, dir la, dir la, dir la ta ta. Dir la ta ta, María de Mino. Desde los viejos muelles vino. Dir la, dir la ta ta.
se quede desde la pared. Cae en la roca de la fe. Dirla, 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 ya se les ve. Dirla, dirla, están llegando ya por fin. Dirla, dirla, a los escollos del velo. Es nuestro día. Toquen campanas la abadía. Que se oigan hasta en la bahía. Redir la ta, ver la ta ta. Ver la ta ta, da testimonio. De nuevo vuestros matrimonios. Producirán calor del al santo patrono por terminar vuestro abandono. Redir la ta, ver la ta, unir la ta, ver la ta, hacer las camas y cantar. Muy bien, estamos aquí de vuelta con José Alfredo Fuentes. ¿Y qué significa dirladada? Sí, pues dirladada es muy divertido porque a mí me paran los cabros en la calle y me cantan el dirladada, pues, ¿eh? de lejos así, pollo, dirladada, me gritan los cabros. Y me preguntan qué significa porque es bien complicada la letra. La letra es parte de la mitología griega. Esto es una canción de origen griego que ha hablado de los pescadores que retornan a tierra después de haber estado 10, 15 días en el mar. Una vez que vuelven sus familias en tierra, les cantan esta canción como signo de alegría, felicidad, jolgorio, bienvenida especialmente, ¿no? Por eso habla del abuelo. El abuelo murió agitando su pañuelo cuando ve que viene su nieto de vuelta de este trabajo difícil que es el de los pescadores. Así que el Dirladá, para que sepan, entonces es una canción griega que habla del regreso de los pescadores a tierra. Y Dirladá vendría a significar algo así como una bienvenida, una exclamación de alegría. Pollito, de animador de televisión, locutor de radio, ¿en qué estuviste animando la Nuestra Hora, cierto? Nuestra Hora fue lo primero, el año 79, claro. 79-80, Gonzalo Bertrán, director de televisión, que ya no está entre nosotros, el mejor director de televisión que ha habido en Chile hasta la fecha. Así es. Y productor. Yo iba mucho a sus programas, los programas que hacía con César Antonio Santi, y era como el talismán. Primer programa que hacían, siempre era yo el invitado. Entonces me conocía bien de cerca a Gonzalo, conversábamos mucho, nos reuníamos en la casa de César o en la casa de él o en mi casa. Y un día me dice, quiero hacer un programa no con ningún animador convencional, me gustaría que lo hicieras tú. Le digo, yo no tengo idea, no sé si yo no cacho si animo o no animo. Y me dijo, yo sé que puedes conducir programas de televisión, así que vamos, te la jugué, sí, vamos.
y lo hicimos. Año 79 tuvo mucho éxito y el año 80 se repite con el mismo éxito con figuras internacionales que visitaron ese programa. Todo el gusto de cantar con grandes artistas de nivel internacional. Y me dio la posibilidad de convencerme, de darme cuenta que sí tenía las condiciones para poder conducir programas. De ahí entonces vino después Éxito. Que desplazó al Festival de la Una. Claro. En el sector IVE. Sí. Estuvimos 9 años haciendo Éxito todos los días y después vino el Venga Conmigo durante 10 años en Canal 13 y 3 en Mega. Después se hizo Como Siempre Contigo en Mega. Y programa al que le debo muchísimo también a los dos. Ah, Éxito, que lo recuerdan los más grandes, los que tienen entre 40 y 50. Y el Venga Conmigo, un poquito los menores, que los acompañó el día domingo a toda la familia. Y el Éxito acompañaba a los chiquillos que antes de irse al colegio, a la escuela, al liceo, o a la gente adulta que no salía a esa hora, que el medio ya está en casa. Así que tengo muy bonitos encuentros con jóvenes, para mi gusto, de 40, 45 años, que recuerdan el Éxito con mucho cariño. Se recuerdan de Mis Chiquititas, de Las Gracias de Sus Hijos, En Busca del Éxito, el show en UF, en fin. La verdad es que Gánesela al Toro, que fue también increíble. Y el Venga Conmigo, que también hicimos cosas que nunca se olvidan, que quedaron en los anales de la televisión. Venga Conmigo, como personajes como el Carmelo, como el Malo, como los Corazones Service, como la Vicky y la Gaby, los Reencuentros, tantas cosas que quedaron para siempre. La Vicky y la Gaby. Esa me la piden también. Aparte del la edad que me piden que se lo haga, me dicen que le haga un Venga Conmigo. Tengo que hacerle a los chiquillos para que queden contentos. Yo me recuerdo del Éxito porque fui al programa de Pollito Fuentes en el año 94, después 95, 94 fui a cantar, me echaron. Don Juan Azúa, la trompeta ahí, pero estuvo bien porque no tenía idea del canto. Después fui como animador. Ese nombre pesa. Anuncia Luis Miguel, pa' entro al tiro. Claro. No, y después fui y me gané 25 lucas y esas 25 lucas se las di a mi mamita. Y qué bueno. En la micro me decían, oye, viene muy pintado, me maquillaron completamente. Pensaban que era gay. Serias dudas ahí. Así que tengo mucho muy buenos recuerdos del programa Éxito, el cual conducía usted con mucho éxito, por supuesto. Sí, adiós, gracias. Y desplazó al programa Festival de la Una, que tuvo que abandonar la parrilla programática. Sí, por una parte eso, pero por otra parte hubo otros problemas ahí también. Estábamos en dictadura en ese momento y a Enrique Malvenda le pusieron algunos problemas en TVN. Le mando un abrazo a Enrique, que es mi querido amigo. Así que no solamente fue por la cosa de sintonía, sino que hubo otros problemas externos, lamentablemente. Sí, fue mi profesor y contaba historias y tenía una amistad muy, muy, muy sí, buena. Yo lo quiero mucho. Sí. Pues él celebra su cumpleaños con 5 o 6 amigos y uno de esos soy yo, así que me siento halagado. Mira qué bueno. Y vamos a revisar la biografía del Pollito Fuente, El Amor No Tiene Olvido. Es una canción muy importante para mí, la compuse con mi hermano Iván. Vivíamos en un departamento ahí en Avenida Santa María, hacía poco tiempo ya que me había independizado yo de mis padres, digamos de mi madre. Mi madre se volvió a casar después que mi viejo muere. Y ya me voy de la casa de mi padrastro e invito a vivir conmigo a mi hermano y también a mi hermana, que le arrende un departamento en el segundo piso. Y yo estaba en el primero con mi hermano. Y un día que estábamos, mi hermano se estaba afeitando y yo me estaba duchando, los dos en el baño. Y yo estaba cantando la melodía de El Amor No Tiene Olvido, que me venía sonando una melodía que estaba creando. Y mi hermano me dice, ¿y esa canción tan tan bonita? No sé, se me ocurrió hace unos días. Y fue a buscar papel y lápiz, me dijo, sigue la cantando, y empezó a escribirla. Yo te diría que en un ratito la tuvo, la melodía, la letra del Amor No Tiene Olvido. Mi hermano ya no está conmigo, ya se fue al cielo. Y así que tiene mucho significado esa canción. Escuchemos El Amor No Tiene Olvido, en la voz de José Alfredo Fuentes, revisando su biografía, revisando su música, su talento, aquí en Radio Fantasía de Paine, con distinción al artista nacional. Dicen que
que cuando pasa el amor viene el olvido. Más si el amor es verdadero, no pasará. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. El amor no tiene olvido, yo lo sé, pues lo he sufrido. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Y vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. Solo quedan ilusiones en el aire y palabras que en el viento se han perdido. Vivimos con la risa del payaso, mientras tanto el corazón triste agoniza. El amor no tiene olvido, sí, yo lo sé, pues lo he sufrido. Pollito Fuentes, la Teletón. La Teletón no lo vimos el año pasado. No, no estuve. El primer año que no estoy en la festival. No me llamaron, no fui invitado. No. Ya. Y yo estuve desde la primera Teletón hasta la penúltima. ¿Sí? He estado siempre y he sido parte importante de los primeros años cuando trabajaba en televisión. Después que dejé la televisión, ya como que no te llaman, porque la Teletón es básicamente dirigida por los canales de televisión, y los canales de televisión ponen a su gente, a sus rostros, entonces es comprensible que yo no dejara, me alejara. Perfecto. Y el festival de Will, el próximo 16 de febrero, para invitemos a... Voy a estar auditores. El 16, en la misma noche que estamos con Bombo Fica, mi querido amigo, que me acompañó en el Copulicán, entre paréntesis, él me presentó. ¿Y por qué me presentó? Porque Bombo nació en Éxito, y nunca se ha olvidado, yo soy como su padrino, me dice, mi ahijado. Bombito Fica. Así que vamos a estar juntos los dos el 16, lindo festival el que están haciendo en Buin, agradecido. Ya son varias veces las que me han invitado, la última fue hace 3 o 4 años que tuve el gusto de estar ahí también, así que vamos a cantar todas mis mejores canciones, vamos a sorprender a la gente con un repertorio interesante en el que participa mucho el público también, así que la invitación es para que el 16 Pollito, me decías fuera de micrófono que hay una grabación en Estados Unidos del recital de los 50 años. Cuéntanos. Claro, lo grabamos para video y lo grabamos para disco. En Estados Unidos estuve mezclando con mi hijo, que es ingeniero de sonido, estuvimos haciendo una mezcla de lo que es parte de este festival o de este evento de los 50 años, que resultó todo un éxito, con un teatro Copulicán llenísimo, con excelentes invitados. Estuvo el Bombo, como les decía, estuvo Lucho Jara, estuvo la Gloria Simonetti, Paddy Richard, Wildo, Quique Neida, Luchito Jara. Así que fue un golazo el show que hicimos ahí. Un poco lo estoy repitiendo en mis presentaciones de este verano. Por supuesto, sí, los invitados, pero estoy haciendo esa hora y cuarto más o menos de show que hago, donde
canto no solo los éxitos de ese tiempo, sino que les reitero, sorprendo por ahí con algunas cosas especiales que la gente queda bien, bien interesante y, valga la redundancia, sorprendida también. Tu canto. Tu canto, sí, tu canto es una canción que originalmente se llama Mapiano. Mapiano significa pero suave, pero lento, despacito. La vi en San Remo cantada ya me voy a acordar quién cantaba esa canción, Mapiano, que es una figura hoy día. Y me gustó y dije, la voy a grabar poniendo una letra yo en español. Le hice una letra en español, la traje a Chile, la grabé y ha sido uno de los más grandes éxitos, pues siempre se habla de Te perdí, El amor no tiene olvido, di la da. Pero Tu canto fue una canción que permaneció en primeros lugares en los rankings radiales durante 6 meses. O sea, creo yo que ha sido uno de los mayores hits radiales el Tu canto. Sí, precisamente tenemos la información de Win, Estadio Cacique, martes 14 al sábado 19 de febrero de 20 a 12 de la noche. Tía Pucherito, Miguelito y Paola, Leo Dan, Cachureos, Eduardo Caró, Cantando Aprendo a Hablar, Bombo Fica y José Alfredo Fuentes, María José Quintanilla, Impact Show, Jordan, Julio Palacios, El Guaso Filomeno y Los Vázquez. Es la programación del Festival de Wii. Sí, está considerado, está buenísimo, entonces, así que esperemos que el 16, reitero, el gracias, director José Núñez. Muy bien, por esa información. Y aprovechamos de contar que el Festival de Paine va a estar espectacular también. Tengo el gusto de estar, la verdad. ¿En la sandía? No me han invitado nunca desde hace no sé cuántos años. ¿Pero te han dado sandía? cuando era chico, ahora me traían, ahora no. ¿Ahora ni siquiera una sandía? No, ahora compro la sandía y a la pasada compro la sandía. Ahora te la regalaba a miles. Claro, claro. Es que antiguamente el festival te entregaban una sandía cotota, que había que... Me acuerdo que había un alcalde bien gordito en los años 70, 80, y no sabías tú cuál era la sandía, si la guatita del alcalde, con todo respeto, o la sandía, y te la pasaba y uno tenía que agarrarla y dejarla después a un ladito para seguir cantando. Puede ser, un señor gordito muy simpático, y nos han entregado, claro, exactamente, nos han entregado la sandía. Ahora me imagino que habrá algún trofeo, alguna cosa. Sí, igualmente, ¿no? Sí, ¿Sí? Trofeo y la sandía. Ah, perfecto. Muy bien, pues. Los felicito porque sé que tienen grandes invitados, ¿no? Pedro Fernández. Han hecho un esfuerzo bastante grande porque traer a Pedro Fernández, a Kramer, realmente un esfuerzo grandioso. Así que les vaya muy bien. Bueno, y algún día espero estar por aquí cantándole a mi gente también. Sí, y que se transmita para todo el país. Ojalá que el Festival de la Sandía pueda transmitirse por un canal de televisión. Bonito sería, tantos años que lleva el festival, debiera. Sí. Vamos entonces a escuchar Tu canto y volvemos a conversar con José Alfredo Fuentes. Tu canto es la canción. Tú que me amabas, que... me dijiste adiós y nunca más volviste a aparecer. No, tu canto. ¿Venía Celoso? Sí, pero Tu canto. Si quieres, vamos con Celoso primero, ¿sí? Después ponemos Tu canto. Perfecto. Celoso es una canción italiana también. Sí. Que debo haber grabado en un verano del 68-69. Por ahí creo que la grabé. Fíjate que esta canción la escuché en Perú. Yo estaba cantando en Perú y de repente voy en un auto y escucho una versión del Celoso. Y dije, ahí está, la agarro yo, la fusilo, porque así es cuando uno escucha la canción de otro y la graba, es un fusilamiento. Y la traje a Chile, la grabé y fue un exitazo también. Celoso. Perfecto. ¿Y Tu canto mejor? Tu canto. Que me amabas, me dijiste adiós y nunca más volviste a aparecer. Hoy que estás lejos vuelvo yo a sentir ese susurro que cantabas. Una canción que escucho.
eso lloro. La, 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 la. Es medianoche ya, la playa sola está. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Al fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Yo te amo tanto que solo y sin ti no vivo. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Al fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé. Más saludos de las redes sociales. Aquí nos están, por supuesto, diciendo que Giovanni Falchetti está viendo. Saludos, Pollito. Saludos, Giovanni. Benjamín Spauro, actor de la, Alicia en el País de las Maravillas, dice lo siguiente. Pollito, no se vaya a caer en Buin por saltar al público otra vez. No le vaya a ocurrir. Sí, eso fue en el sur, cerca de Los Ángeles, un pueblo donde estaba cantando. Y yo siempre bajo a estar con el público, dedicarle unas canciones cerquita de ellos. Pero aquí no había escalerita para bajar, pues entonces me colgué de un fierro de chamoya y dije, y vi que quedaba alto, pero ya no me quedaba, y solté la mano nomás y caí, me di una vuelta ahí en el suelo. Está en YouTube, si lo buscan por El Pollo se saca la chu, usted le agrega en el otro lado, como la cantante brasilera. Eso, y ahí lo van a encontrar, es muy divertido. Jorge Antonio Guzmán, saludos desde la Florida, lo estamos escuchando en toda la comuna. Pollito, grande, ídolo. Gracias. A la Florida un abrazo cariñoso, como una que quiero mucho también. Y con mi bombo y mi chinchín. Es una canción de Buddy Richard que compuso el año 70. No la había terminado, no había terminado su letra todavía. Y yo fui invitado por la RCA mexicana a grabar en México.
una canción que se llama Que bien me olvidas, que fue un gran éxito. Y necesitaba otro tema más para grabar. Y le dije al flaco, a Badi, que es mi compadre, yo soy padrino, su hija, yo, pásame este tema y yo le veo el pedacito de letra que falta, que sí. Y me lo dio Badi para grabarlo en México. Y allá le puso un pedacito de letra que faltaba, o sea, lo puso Juan Carlos Gil, un nombre de radio que tú seguramente también conoces, que afortunadamente sí, está Juan mejor Carlos de salud, sí. Ha estado bien delicado, pero en estos días ha estado Radio Minería. Mejor. Sí. Trabajó en varias radios, sí. Principalmente en la chilena, ahí es el disc jockey de la noche. Exacto. Y Juan Carlos le puso la última estrofa de esa letra, por eso que si ustedes escuchan la versión de Badi, tiene una letra distinta al final que la versión mía. Y afortunadamente se convirtió en un éxito por los dos. Ahora Badi cuando la canta dice, la han tocado más por el pollo, pero sepan todos que esta canción es mía y el pollo Fuente me la robó. Con mi bombo y mi chinchil. En la voz, José Alfredo Fuentes. Y ya a la vuelta cerramos nuestro gran especial con la figura emblemática de la nueva ola, el querido Pollito Fuentes. Con mi canción yo voy por las calles sembrando risas y sin pensar, buscando voy con qué vivir. Día tras día, con mi bombo y mi chin-chin, cantando voy. Ya me olvidé por qué corre el mundo, no sé qué busca o a dónde va. Yo sigo igual, sin apurar, no tengo prisa. Con mi bombo y mi chin-chin, cantando voy. Más me aplauden en mi escenario, que es la ciudad, y en mi vagar yo soy feliz y sin problemas. Con mi bombo y mi chin-chin, cantando voy. Exitosa trayectoria artística de este emblemático gran artista chileno que sinceramente a nosotros nos complace y nos enorgullece, y por supuesto es un honor y un privilegio de haber entrevistado a este gran artista. Y está en mi currículo, a lo mejor esto es un salto a la fama para mí, pero de verdad, Pollito, esta distinción al artista nacional que está este premio, que dice,
distinción al artista nacional y Radio Fantasía de Paine 106.1 FM distingue al señor José Alfredo Fuentes Pollo por sus 50 años de trayectoria artística, exitosa trayectoria artística. Radio Fantasía de Paine, www.radiofantasía.cl, premia a José Alfredo Fuentes. Muchas gracias, muchas ahí gracias, está, muy bonito. Con el trofeo, pero la gente gran lo vea, trofeo. Una fotografía y una cámara para que la gente lo pueda ver en casa también. Gran trofeo que don lindo, José pasaron, ¿eh? Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Querido tocayo, gracias. Gracias a Luis Miguel y a todos ustedes. Este diploma, Pollito, que lo distingue artista nacional. Como la trayectoria. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Distinción sí. Al artista nacional, se otorga la presente distinción a José Alfredo Fuentes. Muchas gracias. 106.1 Radio Fantasía, un millón de gracias, amigos, a todos los que están escuchando y especialmente a los que hacen este trabajo diario para entretener a la gente y para, por supuesto, difundir socialmente cosas importantes e interesantes. Ya lo recibió Cecilia, ya lo recibió Caco Silva, también Marisa, artista de la Nueva Ola, Américo, Don Francisco y innumerables artistas nacionales. Faltaba José Alfredo Fuentes. Sus 50 años de exitosa trayectoria artística. Pollito, que te vaya muy bien. Sé que tienes un trabajo musical en Estados Unidos que se está haciendo con tu hijo. Así es. Quedaron varias cosas en el tintero. Así que yo creo que con la producción musical lo vas a tener que venir a ver. En sí, directo, por creo, supuesto. ¿Cierto? En marzo, abril vamos sí. A tener el disco ya en la calle de una canción nueva. No pensaba grabar más, pero tuvo tanto éxito una canción que estrené en el Caupolicán y que hace poquito canté en Curicó también por un teatro buenísimo y la gente aplaudió muchísimo ese tema. Entonces creo que es bueno hacer el disco, así que apenas esté se los vamos a traer. Oye, Pollito, Caco Silva y varios que quieren escucharme, faltas tú. Los vamos con ese tema y lo estamos despidiendo ya del programa. Muy bien. A todos nuestros auditores, Pollito, muchas gracias, gracias por este gran homenaje hacia su persona. Un abrazo a Paine, les recuerdo que voy a estar en Buin el próximo 16 y gracias por el cariño entregado desde hace 50 años. Los quiero mucho, un millón de gracias. Gracias, queridos auditores. Así como decidiste un día gris abandonarme, yo no voy a maldecirte, me gustaría preguntarte qué sientes cuando lo ves al saber que existo yo. Si en la noche encuentras calma después de hacer el amor, como añoro tus caricias, tu suave piel, tu risa, yo me estoy volviendo loco, no sé qué hacer, me faltas tú. Hoy me han dicho que estás triste, que ya no eres la de ayer. Si te hace falta mi cariño, aún es tiempo, tómalo. We'll be right back.
busqué calor en otros brazos, mas tu nombre me persigue, está en mi voz, está en el viento. Y es por eso que presiento que cuando estás junto a él, debes pronunciar mi nombre. Confundida en la pasión, como añoro tus caricias, tu suave piel, tu voz, tu risa. Yo me estoy volviendo loco, no sé qué hacer. Si a ti te falta mi cariño, aún es tiempo, tómalo. Distinción.